Durante el fin de semana, la policía del Magdalena Medio, en compañía de la alcaldía distrital, realizaron operativos de control en varios puntos estratégicos del puerto petrolero. Operativos específicos con el fin de ubicar a las personas que están haciendo daño en Barranca Bermeja, que están afectando la tranquilidad, la seguridad y la moralidad de los barranqueños. Este fin de semana que iniciaron los operativos, hasta el momento nos permiten la incautación de un arma traumática, de un arma de fuego, de 7 órdenes de comparendo a personas que se le han quitado armas blancas con las que estaban cometiendo hurtos en diferentes puntos de la ciudad. Se han inmovilizado 18 motocicletas en un plan cazador que se ha dedicado especialmente a motocicletas que, por las características, por las placas y por la forma de movilizarse en la ciudad, nos han podido determinar que han participado en algún tipo de hecho delictivo, y que cuando se ubican y se puede confirmar con las bases de datos, se logra hacer este plan con el fin de ubicar armas de fuego y ubicar la procedencia de estas motocicletas. Como resultado de esas intervenciones, se logró la incautación de sustancias alucinógenas, 7 órdenes de comparendo por porte de armas de fuego, 18 motocicletas inmovilizadas y 2 capturas por orden judicial. Se ha realizado el acompañamiento a establecimientos públicos, a los parques, a diferentes centros de asistencia masiva de público, con el fin de garantizar que las personas que se encuentran realizando diferentes actividades lúdicas puedan disfrutar sin ningún tipo de contratiempo, y estamos realizando permanentemente registros voluntarios en establecimientos públicos con el fin de evitar que nuestros menores de edad puedan ingresar sin ningún tipo de control, y poder tomar los diferentes correctivos con el fin de garantizar también los derechos de esos menores. Asimismo, en ese operativo se realizó la suspensión temporal de 12 establecimientos abiertos al público en la Comuna 1 que no cumplían con la documentación respectiva.